Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, jueves 18 de agosto del 2022. De verdad, felices, agradecidos con Dios y la vida por permitirnos estar con ustedes el día de hoy. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Comenzamos la cartilla, Mateo. ¿Por dónde más nos pueden escuchar? También nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Sano. Ahí tenemos contenido, creo que las 24 horas del día. Sí, me lo confirma acá atrás producción. También el programa se monta todos los días en las tardes a través de la aplicación de Spotify. Y nos pueden encontrar como Programa Satélite, esta hora de Satélite que se transmite por radio y la hora del Clean Clean Digital, que está exclusivamente por nuestro canal es digital, también se monta como podcast y nos puede encontrar ahí como Programa Satélite. Así es, vamos a saludar a la gente de Satélite, la gente de producción, sí. Benji Bula, Tox Camargo, Sara Gueidos, Alan Lara, acá en el panel tenemos a Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha y quien les habla, Karina González. Y Karina, se me olvidó decir, tengo el audio de yo hablando a 1.8. ¿En serio? Y no sé por qué, pero se me escucha un acento boricua. ¿En serio? Sí, sí, ponlo ahí. ¿Lo tienen ahí? Son unos segundos nada más. Hola, loco, que no funciona. Tira la hora de la batería. Yo sé, la batería puede estar muerta. Pero aún así funciona. Pero aún así, dos veces al día, da la hora correcta. La batería. La batería puede estar muerta. Así suena yo. Oye. Rocha, ni se entiende. La velocidad de Rocha es increíble. Qué cosa. Tendría que probar cómo se oye mi voz. Será interesante. También tendremos un invitado hoy, Rafael Vendrell. Él es parte de este seminario internacional que se llama Fútbol Base. Y va a estar hablando de este seminario, va a ser muy interesante, fútbol europeo, y bueno, ya él nos contará para qué edad es este seminario, cuáles son las edades, cuándo va a ser, en fin, muchas cosas. Él es tiene un máster en psicología deportiva, oye, definitivamente tengo que preguntarle. La psicología, más importante que nunca. Definitivamente, y el Junior perdió su psicólogo, muy interesante. En todo caso, vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, con una frase. Y esto dice así. La felicidad del cuerpo se funda en la salud. La del entendimiento en el saber. Por estos días tan importante la salud, no solo física, pero mental. Y si hay algo que yo le agradezco a Dios todos los días es vivir cerca o muy cercana al mar, tener esa opción y todavía tener lugares donde puedes apreciar el verdor, los pájaros, piar, ¿verdad? Es muy rico saber que todavía tenemos acceso a la naturaleza virgen. Y eso es muy importante. Fíjate que los que practican yoga en la India sugieren que cuando te sientas muy estresado, busques lo verde, no la marihuana, vamos a aclarar. O sea, la naturaleza. Que la naturaleza, conéctate. Por Dios, la naturaleza. No busca hierba. La naturaleza y es una manera de bajar el estrés. Y es que cuando yo, por ejemplo, escucho el sonido del mar y los pájaros, cantar es algo
que me transporta. No, Karina, y la teología hasta el dolor cristiana de cabeza me lo quita. Es interesante porque yo creo que todas las religiones usan ese pensamiento. Por ejemplo, la teología cristiana habla un poquito de encontrar Dios a través de la naturaleza. Y si no conoces Dios, lo puedes conocer observando la naturaleza. ¿Qué interpreto yo con ese pensamiento? Fuera del contexto religioso, incluso, hasta mirándolo desde un punto de vista secular. Sí. Si tú quieres encontrar la sabiduría, ahí está en la naturaleza. Aunque no crees en Dios incluso, aunque seas una persona atea, yo creo que hay cosas que se pueden aprender en la naturaleza. Y hay gente, Karina, que dice, no, es que las playas de Barranquilla que tenemos acá en Barranquilla son feas. Yo prefiero ir a Santa Marta que a Cartagena, que bueno, las playas en Cartagena tampoco son la gran vaina, pero la gente siempre comparando las playas con que Santa tenemos. Marta. Oye, sí. Pero tener unas playas barro es mejor que no tener playa. Por lo menos tienes playa. Tener acceso al mar. Oye, imagínate que sí, el otro señor. Día estaba yo hace unos meses atrás en el malecón y veo a un grupo de personas del interior diciendo, pero las playas aquí en Barranquilla, ¿cómo son de sucias, sala? ¿Qué cosa? Y yo, ay, Dios mío. ¿Eran paisa? No, de Bogotá. Dame paz para no entonces, responder. Entonces, de repente ven el río Magdalena y mucha gente piensa que son las playas nuestras. Cuando está lloviendo bastante, las playas se ponen preciosas. Sí. Es una cosa, es como que no, se limpia, verdad. Se purifican. Si tú quieres es ver, para mí incluso los reflejos del agua que se queda también estancada ahí en la arena, después de una lluvia, es bellísimo. Si tú vas a Puerto Colombia, después de un aguacero, cuando ya sale el sol, sí, después la lluvia. Cuando ya no hay, ya ha bajado el Es verdad, bañarte en el mar. Mira, con producción fuimos para otro proyecto a grabar unas cosas precisamente después de unas lluvias. Se veía precioso. Se ve con unas playas completamente diferente, distinto. Siempre pasa así. ¿Y no están los marihuaneros? ¡Uy! Yo hago una pregunta sobre este tema de la naturaleza y la creación divina. Dios, según el término, la parte bíblica, Dios creó a los animales con la palabra. No como a nosotros. Pero tú sabes que todos los animales tienen algo tan diferente. Por ejemplo, el perro fue hecho de una manera diferente al gato. Entonces digo, tuvo que ser una palabra perfecta para construir el universo y a los animales de una forma que eso, todo es funcione. Es por eso cuando te sientes perdido, cuando ya no crees en los seres humanos. Sí. O en tu equipo de fútbol. O en tus compañeros de trabajo. No, eso está grave. Óyeme, sí. Mira la naturaleza, ajá, lo perfecta que es, y sí, eso te dará vida, te dará esperanza. Ayer hablábamos de que podemos comenzar una nueva vida y hacer un final diferente. Así sí, que he estado hablando de la salud mental, lo importante que es para todos la salud mental, y en general física, la hemos perdido en algún momento. Y cuando la recuperamos decimos qué valioso es, ¿no? Entonces, tenerlo ahí presente, hacer deporte, definitivamente es una muy buena actividad. No solo consumirlo, niños, hay que practicarlo. Hay que practicarlo. También. Y eso lo tengo que y no solo es jugar FIFA, señores, no es jugar FIFA. No es, o jugar al Football Manager. Ni MLB. Exactamente. Ni MLB. Es de verdad hacer ejercicio, no con los dedos. Me estás mandando una poesía. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa. Hoy pero juega. Sí, fíjate, Karina, conectando con el partido, el optimismo. La gente, yo nunca he visto un grupo de hinchas tan pesimista estando ganando el partido 3-0 o la serie 3-0 como los hinchas del Junior. Es que nosotros, sufriendo. Es que, Mateo, yo creo que nosotros ya hemos incorporado ese elemento. Como hinchas del Junior. El pesimismo es parte de las características de ser hincha del Junior. No sé si te has dado cuenta. Se es pesimista para después celebrar. Y después decir, somos los más berracos, somos pero antes pasamos por un periodo de pesimismo increíble. Y si perdemos decimos, yo te lo dije. Sí, por eso yo sabía. Por eso no me ilusioné. Exacto. No, y después cuando ganan, no, pero jugaron feo. No, el balón. Hay algunos que encuentran hasta cierto lo negativo punto, en todo. Mateo, aunque, bueno. Es mejor no tener ningún tipo de expectativa y recibir lo que viene. Ganamos, maravilloso. Perdimos, ok, hay que mejorar. Yo no estoy de acuerdo. Yo estaba cerca de llegar a esa conclusión, Karina. Yo me curo. Pero ¿sabes qué? Tener la expectativa y que te la destruyen
es lo que también... Pero hasta ya sé por dónde va. No. Se vuelve medio enfermizo. No, es que es el precio. Un placer. Es el... No, te voy a explicar. Bueno, eso lo podemos analizar. Pero es el precio que uno paga porque uno disfruta mucho más la victoria cuando tenías la expectativa. Entonces, si tú bajas las expectativas, no sientes tanto cuando ganas y no sientes tanto cuando pierdes. El factor sorpresa también crea una... Pero es que cuando, por ejemplo, hay expectativas que tú, por ejemplo, yo recuerdo la final del 2004. Vas con un 3-0 a Medellín. Barranquilla era un hervidero. Pero empezaron a pasar cosas pre-partido. Sí. Y empezó el 1-0, 2-0, 2-1. Todavía. Oye, ahora que dices Barranquilla era un hervidero, ahora somos el paraíso comparado con el resto del mundo. ¿Eh? El clima de nosotros es perfecto. Sí. Es más, recuerdo que... Los ingleses están buscando el frío en Barranquilla. Primer tiempo 2-1, campeones, ya la 8, la 72, todo el mundo estaba armado. Mira. Pero, perdón, Guti. Y entonces, cuando tú recibes esos tres goles, que todo parece que se fuera al infierno, yo veía Barranquilla y sentía a Barranquilla por primera vez llorar. Y los cachacos de la tienda, ya, venga mi hermano, limpió una fría, ¿qué tal? Cuando hizo el segundo gol Junior, ahí Barranquilla se levantó. Y parecía que Barranquilla esta vez se metió en Medellín totalmente y tomó el control. Así es que uno a veces atrae, uno a veces, con ese pesimismo uno atrae lo que no quiere. Entonces yo creo que la gente... está siendo pesimista para cubrirse de salud y así no funcionan las cosas. Mira, yo recuerdo algo. Obviamente, yo no estaba en la ciudad de Liverpool cuando ocurrió la remontada contra Barcelona. Sí. Pero yo recuerdo que yo estaba en un bar de Liverpool con unos americanos, o sea, un grupo de fanáticos de Liverpool americanos. Y yo vi ese partido, ese primer partido en Barcelona, donde Liverpool perdió, fue 3-1, ¿no? O 3-0, Guti. El primer partido de Liverpool-Barça fue 3-1, creo. Sí, fue 3-1. Bueno, o 3-0. Bueno, ya no me ayudes más, Guti. No, pero si es que... Bueno, pero perdóname. Si tú no te acuerdas, le vas a echar las culpas es que se supone que Guti nos debe apoyar de vez en cuando. Se supone que tú eres el fanático número uno de Liverpool, ¿no? Mientras que Mateo recuerda parte del pesimismo y el optimismo, Abel decía que para estas épocas y marcadores como estos, los apostadores eran los que mejor estaban en estas épocas. Sí. Sí. Bueno, el tema interesante fue 3-0. 3-0, ¿no? Cuando Liverpool pierde 3-0 contra Barcelona, yo vi ese partido que se sintió tan injusto, porque 3-0 no reflejó el marcador. Y tú sabes lo que hicieron todos los fanáticos en el bar. Empezaron a cantar You'll Never Walk Alone. Empezaron a pesar de la derrota, todos cantar. Ahora, ¿qué tiene que ver un bar lejos de la ciudad de Liverpool con lo que ocurrió después en el segundo partido, en la remontada tan famosa? Nada. Realmente nada. Pero la esperanza pero no se perdió. Yo creo que refleja la actitud de la hinchada como tal, a nivel global, de la esperanza. Que sí se puede conquistar ese reto. Superar ese reto. Pero si, Karina, honestamente, yo no creo que hubiera podido disfrutar tanto la remontada de Liverpool sin haber cantado primero con todos esos fanáticos tristes. Ahora, yo te quiero decir algo, en la derrota. Pero aquí, yo te quiero decir algo, Mateo. La expectativa alimenta el placer de la derrota, de la victoria, pero también... Mateo, pero si el Junior tuviera... Aumenta la derrota. El equipo ejecutivo que tiene el Liverpool, o sea, los dueños de Liverpool, el equipo técnico de Liverpool. Bueno, hay muchos hinchas de Liverpool que no le gustan los dueños. Fíjate. Bueno, pero nunca escuchas este tipo de situaciones en que la Triple A dice que sí y el dueño supremo dice que no y entonces el direct. Si lo hay, no lo sabemos. Si existe dentro, no lo hacen público ni lo utilizan para ganar partido en alguna situación. Entonces,
A nosotros los junioristas nos toca lidiar con eso por muchos años. Mientras que el Liverpool pues sabe que tiene un grupo de personas inteligentes que está buscando lo mejor para el equipo y de alguna manera darle a la hinchada de alguna manera esas glorias que hace rato están pidiendo. Yo y mira lo que ha pasado en todo este proceso. Pero es que yo no por el tema de... Por ejemplo, yo veo las diferencias ahí muy grandes, realmente. La mentalidad es importante. No. Mira, yo aquí puedo destacar con Juan Carlos Rocha del año 2011. Viene con un 3-0 abajo de Bogotá. Los jugadores cuentan, yo bueno, estábamos preparados para las mentadas de madre, los abucheos. Pero yo no había visto a la hinchada de Junior ponerse tan firme. Decir, sí se puede, sí se puede. Y cuando pasó todo esto, uno dijo, Junior es campeón. Es que después de levantarse, igual que Liverpool, se levantó un 3-0 en Barcelona y la forma como ganó con suplentes, porque no estábamos a Mesalá, no habían jugadores importantes. Así es. Y este Junior fue campeón 2011, pero ¿con qué? Con la gente que sí se sintió el apoyo. Y eso es lo que pasa aquí en Barranquilla. Uh-huh. El juniorista es de esos de extremos. O estamos muy bien o estamos muy mal. No, eso de ir de un extremo al otro es algo cultural, claro, también. Eso ya es otra cosa. Pero en cuanto a ser pesimista o optimista, cuando ni siquiera... Ok, una cosa es ser pesimista porque el hincha de Junior conoce bastante. El hincha promedio sabe bastante del fútbol. Sabe cuando el equipo está bien y cuando está mal. Yo creo en eso, que el hincha promedio de Junior sabe muy bien cómo está el equipo y sabe qué esperar. Pero empezar a decir, emitir esas energías negativas cuando estamos ganando 3-0, ya me parece muy, o sea, ya eso es exagerar. Eso puede atraer lo que no queremos. Sí. Que es perder contra Nacional. Es que así yo es que permitir una remontada. Entonces yo lo que quiero hacer es que la gente piense que por bajar las expectativas y esperar lo peor, que eso les cubre de salud. No, tú todavía vas a sentir la derrota. Ah, aunque sea cierto, tú todavía lo vas a... Es mejor mira tener la no expectativa. Mira que no pudimos disfrutar el 4-2 por ese negativo. Bueno, eso ya... Cada minuto que está pero, que sí, vaya, bueno, que vaya sí, exacto, pasando... Pero te digo, en general, a pesar de que estamos ganando, se sufre. Es que cada minuto que está que se va pasando es presión para ellos... O presión para el Junior. Como dijo Danovi Banguero ayer, que me quedé así como que está esperando que alguien le tire un peñón, pero no, hoy no. Es que Karina... sobre el tema dijo, después de, si hacemos un gol antes de los 15 minutos, ellos se van a poner nerviosos. Yo le voy a hacer una respuesta, ya que no me está escuchando. Un hombre que ganó 3 Europa League se va a poner nervioso. Por bueno, favor. Vamos a ver si lo ponen de titular. No, que sí. No. Karina. Para concluir, que yo sé que Rocha tiene, sí, ya, yo tiene sé que mucha información. Está votando aquí. Lo que estoy tratando de decir es que no creo que le debemos temer a ser decepcionados. A la decepción. No le temen a la decepción, en serio. Y eso es igual en el fútbol que en la vida. Sí. Si tú le temes a ser decepcionado, nunca vas a poder disfrutar cuando sí las cosas van bien. Esto ya nos pasó. Tuvimos una época muy buena en el Junior. Quizás para algunos, la mejor época de la historia del Junior. De 2017 a 2019. La más ganadora. Y no la disfrutamos. No la disfrutamos. Yo no quiero ver pasar eso de nuevo. De nosotros tener una época gloriosa. No digo que viene ahora. Que sea el próximo año o en 10 años. No me importa. Pero si por tener ese temor a la decepción, no nos dejamos disfrutar de la gloria. Y ya estoy un poquito cansado de eso. Entonces, sabes que yo casi llego a esa misma conclusión, de bajar las expectativas para nunca más decepcionarme, pero me doy cuenta que así no se disfruta del fútbol. O sea, para tener el placer de la victoria, de la gloria, también tienes, Mateo, que sentir, también tienes que sentir las derrotas. Pero no es resignación. En mi caso es recibir las cosas como vienen. Tener la actitud que bueno, hay que tener y recibir las cosas como eso vienen. Eso es diferente. Hay gente que... Yo no estoy hablando de ti particularmente. Estoy hablando en términos generales. Hay gente que se resigna. Sí, sí, total. Pero dice que se resigna en el fondo todavía. Pero el corazón está haciendo pum, pum, se amargan por todo. Hasta cuando ganamos se amargan. Y además que la energía
que nosotros transmitamos, parece mentira, pero atrae de alguna manera positiva. Bueno, Juan Carlos Rocha, antes de irnos, porque además la Peñonera de Guti tiene que ir ahora para darle chance a nuestro invitado Rafael Vendrell, poder dialogar con él, porque está muy interesante la cosa, de verdad que sí. Adelante, Juan Carlos Rocha, ¿qué es lo que está pasando? Suelta la Rocha. Con las muy buenas tardes para todos los ciber oyentes, uh-huh. Sí, porque por internet y por radio, oyentes. Por Sistema Cardenal. Uh-huh. Bueno, el Junior ya está en la ciudad de Medellín. De pronto, sorpresa para los que nos siguen a nosotros en satélite. No, porque habíamos manifestado que no iba a estar ni Rosero ni el señor Cariaco González en la nómina. Ni Uribe tampoco. Y Uribe mucho menos. Lo más probable es que Junior tenga a Nelson de Osa desde el inicio del partido. Uh-huh. Saldría el señor Uribe, uh-huh, y Rossi por Didier Moreno. Es decir, que Junior estaría con Sebastián Viera. Uh-huh. Nilson Castrillón. Se recuperó. Sí, Arias y... Haider. Haider, César Haider. Didier Moreno, al lado de Giraldo y de Osa. Ok. Los extremos, Walmer Pacheco y por izquierda, Freddy Nestroza. Sambuesa y Carlos Arturo Vaca va a estar ahí presente. Además, el técnico llegó a... Biafra, Fabián Biafra, que es la novedad en esta convocatoria, que hace rato no lo tenía en cuenta. Uh-huh. Aparte de los demás suplentes, Carmelo va a estar en el banco de suplentes. Claro. Esta es una información. Juan Cruz, te tengo la información. Privilegiada. Oye, ¿ponemos la cortina o qué? Es que, vamos a poner la cortinita, porfa. Te tengo la información, Juan Cruz. Bueno, que nos des la luz verde, sí. Karina. Sí. Todos los días hay libro de Rochester. Que me encanta. Sí, no, es que esto no lo tengo. Ajá. No, pero yo creo que quemamos tiempo. Entonces. No, Juan Cruz. Dale, saludos. Adelante. Pero ponen la musiquita por lo menos, la musiquita. No, no. Juan Cruz Real, en la rueda de prensa, manifestó que él, por su parte, o es mentira, Juan Cruz, que dijiste que el equipo está bien, que se quede así. O sea, había hablado de Giovanni Moreno, pero Giovanni Moreno está descartado por todos los equipos colombianos, no lo quieren. Todavía está vetado. Está vetado. Tiene un veto. Está vetado Giovanni, sí, Moreno. Sí. Pero el tema es que sí van a traer un jugador al Junior de Barranquilla para esta temporada de contrataciones de libros de jugadores libres, sí, de equipo. Entre, uh-huh, hoy y mañana. Mañana se cierra. Sí, a las 6 de la tarde. Ya el jugador está aquí en Barranquilla. Juan Cruz, el jugador está aquí. Pon la bomba. ¿Rompe mercado? Yo no sé si romperá mercado, pero es un jugador. ¿Se trajeron a Ronaldo? Tolosa. ¿A Messi? No. Juan Cruz, trajeron al jugador de la posición que tú no querías. Que tú dices, ¿pero para qué? Si hay bastante volante. No. Otro volante, marca. Que es un volante de marca, ay, el señor. Ahí estoy de acuerdo con Juan Cruz. No. ¿Quién? El jugador. No, me digas que es Gordillo. Jason Gordillo está aquí. No. Jason Gordillo está aquí en Barranquilla, va a presentar los exámenes médicos. Finalmente Gordillo llegó. Gordillo llega a Barranquilla. Para muchos que decían que no, que mira, que estaba en Santa Fe. Que estaba en Santa Fe, llegó Gordillo. Ya está en Barranquilla, el hombre va a presentar los exámenes médicos. Y hasta mañana, si pasa los exámenes médicos, obviamente va a ser nuevo jugador del Junior. El tema con Gordillo... hacer si Junior finalmente cómo pudo arreglar la situación con el San Lorenzo. Y con el Tolima. Y con Deportes Tolima. Pero él estaba prestado a Lorenzo. No, okay, era de San Lorenzo, sino que no había sino que el Tolima tenía parte del porcentaje. Ok. Uh-huh. Entonces, esa es la noticia. Jason Gordillo está en Barranquilla, va a presentar los exámenes médicos para hacer nueva incorporación del equipo barranquillero. Va a salir otro jugador del Junior y me parece que va a ser el señor Catalino Albornoz. El Catalino. El hombre dijo, yo voy a entregar el apartamento. Se va para tierras orientales. No sé si se va para tierras orientales o si se va para tierras bolivarenses, pero el hombre va a entregar el apartamento aquí en la ciudad de Barranquilla. Entonces... ¿A cuánto está? No lo alquiló.
No, ¿lo vas a alquilar? No, no, él lo compró. Vivía arrendado. No, por eso. ¿Te acuerdas del dueño? Daniel Moreno. Sí, sí, señor. Oye, pero el hermano de Daniel Moreno no está en el Barranquilla. Sí. Creo que debutó hace poquito. Sí, sí, sí. Tiene razón. Y está casado con una costeña. Bueno, de todos modos, esta información que Rocha acaba de tirar la van a confirmar el día de mañana. Sí. No, igual. Pero igual el hombre está aquí en Barranquilla. Ya está aquí en Barranquilla. Rocha le hizo el transporte. Ya está aquí en Barranquilla. Rocha lo transportó. No, yo no lo transporté. Él se vino por la cuenta del Junior. Okay. Ay, a propósito, del Junior. Juan Cruz, me vas a decir que es mentira. Que bajaste a varios de tu equipo a último momento del avión a Medellín. ¿Cómo? ¿Eh? No. ¿Cómo quién? No, no. ¿Es Paragosa? No. ¿Del equipo? Del equipo de él. Entorno. ¿Administrativo? ¿Directivo? No, directivo no. ¿Técnico? Técnico. Ok, de la banca técnica. Sí. De la banca técnica. Sus asistentes ahí, bueno. Ay, Dios mío. Oye, es que yo sí he notado que el asistente de Juan Cruz Real es casi un técnico, ¿no? El hombre dirige y todo, igual que Juan Cruz. Yo creo que Juan Cruz le dijo, oye, tú siéntate allá porque tú eres mi asistente. Hay una palabra que tengo en mente, una frase que no voy a tirar, después se lo cuento. Bueno, vamos con la peñonera de Guti, Mateo. Antes pero para darles una pista, es el apodo que le dan a los carros de mula. Ah, traga lo que sabemos. Ok, después lo explicamos. Vamos con la peñonera de Guti, por favor, la introducción. ¡Paren todo! Porque hoy es el día. En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera de Guti. Ay, Dios mío, adelante. Peñón para el representante de Gordillo. Óigame, señorita o señora Berenice Bedoya. ¿Y a quién es? ¿Quién es? La congresista que dice que no le alcanza con 8 millones de pesos para vivir. ¿Cómo? Tiene un apodo. ¿Cómo le dicen? La pobre viejecita. Ay, Dios mío, por Dios. Que tenía que no tenía con qué comer, pero tenía carne, pollo y todo. Que no tenía que vestir, tenía toda la ropa. Que no tenía quien la cuidara y tenía a Juancho, a Pablo y a César. Con 8 millones de pesos y no puedes vivir. ¡Berenice! ¡Berenice, Berenice! Bueno, es que seguramente sus gastos son dobles. Entonces, claro, 8 millones no le alcanza. Claro, Berenice, que los congresistas colombianos son los segundos en Sudamérica que más ganan. ¡Ay, Berenice, Berenice! ¡Ojo, que se están pillando por ahí! Bueno, el segundo peñón. Hay dos, güey. Hay dos. Siempre son dos. ESPN F90. ¡Oh! ¡Wow! Uy, menos mal que lo dijo en inglés. Peñón para ESPN F90. Me acuerdo yo, para el 2018, James hizo un gol en entrenamiento. ¡Bomba! La frase, James todavía es figura. Por un gol que hizo en entrenamiento. No. Mientras tanto, el futuro, el presente y el futuro de Colombia, por una equivocación, dicen, solo tuvo 10 segundos buenos en fútbol. Oye, ¿sabe qué? No muestren el hambre, no muestren el dolor de un hombre de provincia que está rindiendo. Y salen ustedes con 10 segundos. Mientras tanto, en Sudamérica dicen, Lucho Díaz, presente y futuro de Colombia. En Liverpool lo dicen. Hombre, dejen el dolor. James Rodríguez, ya sé, güey. Ahora mismo quien manda es Lucho Díaz. ¿Y viene de dónde? De Barranca La Guajira. Ay, papá. Un bonus track. Completamente de acuerdo contigo. Rápidamente, para irnos a comercial. Bonus track para la DIMAYOR y para la comisión arbitral. Oye, ¿cómo es posible que un partido definitivo como el de hoy, el de Junior, frente a Atlético Nacional, vayan a nombrar después de cuánto, Guti? 41 meses. 41 meses. O sea, la última vez que le pitó al Junior fue el 27 de marzo del 2000. Hace 4 años. El 27 de marzo del 2019 le pitó a Junior un partido frente a Unión de Magdalena. Ajá. Nombran a John Inestrosa. John Inestrosa estaba vetado por Junior. No por sus buenas actuaciones. Regaló un no por Unión. Beneficiar a los jugadores del Junior. No, al contrario, por quitar. Claro. Por quitar y por pitar cosas que no son. Oye, ¿cómo es posible? En un partido definitivo,
se lo van a dar a este señor, a Johnny Nestroza. Un árbitro que está vetado, poniendo la duda, generando duda. Hombre, sean serios, loco. Peñón Painel Machado. Como decía Abel González, hay que esperar el gol de árbitro hoy. Eso está garantizado. Eso hay que elevar más bien las oraciones. En eso sí podemos tener el pesimismo. Para que gane el que de verdad merezca ganar. Yo tengo un peñón más. Pero Mateo, tengo que irme con los comerciales. ¿Qué pasó? Me da dolor dedicarle este peñón a Diana Rincón, comentarista y me da mucho. Está involucrado en lo que dice Gutipedio por criticar a Lucho Díaz, sí. Pero se atrevió a decir que en Colombia el que está poniendo el espectáculo es Millonario. ¿Y por qué? Porque Millonarios le ganó 3-2 a un equipo de segunda división. Pero Millonarios son sin título los que están poniendo el espectáculo, ¿no? Hombre, me da risa. Imagínense que si eso fuera Junior, el perratero. No, por favor. Pero es que por ellos solo ganarle 3-2. Ellos nunca van a decir que el Junior... no le está. No, nunca lo va. Cuando Junior juega bien pero no gana títulos, bueno, nadie le da flores. Así es, peñonazo para ella también. Con mucho dolor. Antes de irnos a comerciales, vamos a hablar de un ilegal, que es una alianza en el Caribe colombiano para beneficiar a estudiantes de derecho y a personas que requieren de un apoyo legal en algún asunto cotidiano. Si no sabes cómo normalizar tus predios, un ilegal lo puede hacer por ti. ¿Qué derechos tienes en tu trabajo? ¿Cómo divorciarte, desafortunadamente? ¿Cómo comprar un vehículo? ¿Cómo crear una empresa? ¿Y cómo defenderte si tienes un caso legal? Te ayudamos con, o un ilegal los ayuda con estudiantes de los últimos años de derecho para, y además de eso, pues el apoyo de los abogados que forman parte de este grupo de un ilegal, que van a estar allí pendientes de lo que hacen los estudiantes, no se preocupe, hacen un buen trabajo, son seleccionados de manera estricta, ¿no? Si usted se quiere comunicar con ellos, lo pueden hacer al 324-599-8125. El costo es $25,000, una llamada de 45 minutos que puede resolver muchas cosas. Un ilegal, de nuevo, el teléfono 324-599-8125. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Programa Satélite. Escúchanos de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. por la 1010 AM del Sistema Cardenal. Programa Satélite. No te lo puedes perder. CopyX. En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Aquí en CopyX estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en CopyX con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310, que es el teléfono para que pidas tu domicilio en CopyX, o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 522 con calle 7289. CopyX. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. El perdón cae como lluvia suave sobre el cielo o a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. William Shakespeare.
Esto es Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America. Respira, Rocha, respira. La capital deportiva de nuestro país. Bueno, están aquí un poquito acelerados. Rocha, rápidamente, antes de porque vamos a hablar de las estadísticas del supuesto nuevo jugador del Junior, que posible nuevo el jugador. Posible nuevo jugador, lo vamos a saber el día de mañana. De nuevo, esta información que estamos dando se va a confirmar mañana, así que vamos a ver qué pasa, el tiempo lo dirá. Rocha, vamos a saludar a la gente que está atenta allí a nuestro chat y después vamos a hablar de las estadísticas, esperando que nuestro invitado llegue a tiempo. Vamos a ver. Usando la base de datos de Football Manager. Para entender más o menos qué tipo de jugador podría así llegar. Bueno, rápidamente, Rocha. Saludos para Juan Abuchaybe, que sabes que estoy al aire en este momento, me está llamando. Saludos a Juancho. Saludos también para Miguel Ángel Gallo. Mala costumbre de Juancho, él llamaba a Abel González Chávez al aire y Abel le contestaba. Juancho, no puedo hablar ahora. Saludos para Miguel Ángel Gallo, Giovanni Cárdenas, Daniela Aguilar, en fin. Saludos a todos los... Gustavo Peña también, saludos para ellos. Alan Ustaris, ahora sí es verdad que Esparragosa no juega. Bueno, sí. Santo Dios. Me parecen... Viendo las estadísticas aquí de Gordillo, me parecen perfiles muy parecidos. Que, bueno. Vamos a ver qué pasa. Todavía no se ha confirmado. Álvaro Andrés Díaz López dice Gordillo, una roja ambulante. Antonio Avendaño, eso. Mateo, la paridera Tan. O sea, hablando del partido de esta noche. Carlos Acosta, saludos de Siena a Mantarena, saludos oyente del futuro, hoy está escuchando el presente. Cándido Runcho, Cristian Musa, David Velasco en el barrio de la Mantarena, el doctor Barreto, que va a escucharnos en el futuro. ¡Ey, tírala por aquí! No, señor, escucha el satélite. Eduard López, Fran Rivera, Freddy Escalzo, Iván Isosa, Jaime Montenegro, Johan Nieto, José Luis Barranco, José Luis Rocha. Saludos. José Luis, mi hermano. José Luis Rocha. José Mauri, Junior Ariza, Chimichanga, Luis Rodríguez dice, buenas tardes, mi gente, tiempo sin verlos en vivo, saludos a la hermosa Karina, a Mateo, a Juan Carlos y a Gutipedio, siempre los veo en diferido, pero los veo. Gracias por oye, y tengo que saludar todos los días los oyentes del futuro, quedó esa frase ahí. Los oyentes del futuro que... Hay mucha gente que no nos ve en vivo, pero nos ve en la noche. Entonces, así es, un saludo para todos ellos. A través del tiempo. Que nos digan cómo quedó el partido. Sí, hoy que nos digan, sí, cómo terminó el partido del Junior. Sí, llegó al fin Gordillo. El Unión ganó. Sí, señor. Oiga, Manuel Cervantes, Máximo Conran, Milton Zambrano, Luis Rodríguez, Luisa Carbonot Muñoz también, desde Pereira. Saludos para ella. Interesante. Octavio Torres dice que esa de la Dimayor es una cachacada bestial. Ay, Dios mío. También saludos para el chat de Pasión Tiburona, que siempre están en contacto con nosotros, en sintonía. Rafael Alberto Acosta, Rafa habla. Hay un usuario que se llama Trabajo, Trabajo. Trabajo, Trabajo, mijo. Un payuneorista. ¡Uy! ¡De Lolín! Hoy ganamos, bros. Rocha, ¿qué es lo que tienes? Tírate de pecho, pa. Ah, eso era referente a la bomba que teníamos por acá. Víctor Roa, William Osorio, buenas tardes, escuchando el programa desde Codazzi. La tierra de Cadillos. ¿Cómo se pronuncia el nombre de él? Jesse. Que nos escucha en Los Ángeles. Buenos días, tengo unas ganas de comer un chuzo y ver el partido de hoy. Cómo extraño a mi Barranquilla. Un abrazo a todos. Rocha, estamos contigo. Yo también estoy con ustedes, mis queridos oyentes. Como Juan Cruz, yo también estoy contigo. Bueno, Jesse, el día hasta el final, como los músicos del Titanic. Jesse, en serio, el día que esté en Los Ángeles, que esté por allá, hay que conocernos. Sí. Un juniorista que vive en Los Ángeles, ¿quién sería? No son tampoco muchos en Los Ángeles. A lo mejor ya nos conocemos. Sí. Bueno, tenemos los invitados. También Yolanda Mengual. Saludos para ella. Buenas. Bueno, ya llegó el grupo. Me habían mencionado una sola persona, sí, así que nos cogen un poquito problema. Fuera de base, pero no importa. Está bien, ningún problema. Aquí nos organizamos, Mateo. Bueno, Mateo, rápidamente, mientras le damos hacemos chance la a nuestros invitados. Sí. Vamos a ver rápidamente las estadísticas a través del Football Manager del supuesto nuevo jugador de fútbol para el Junior. Sí, Jason Gordillo. Okay. Les recuerdo que estos atributos son de 1 de 20. Así califica la base de datos de Football Manager. Sí. Que bueno, o sea, no lo es todo, pero es una base de datos que es usado bastante. Okay.
lo que más me llama la atención, los que tienen 15 de 20 entradas, que dice aquí las entradas, este atributo refleja la habilidad del jugador para ganar el balón limpiamente sin cometer falta. Que es curioso porque un oyente nos dijo que él es una tarjeta roja andante. Bueno, hay que, esa parte, pero bueno, entradas. Hay que revisar esa parte preocupante, de las rojas. De las rojas, o sea, hay que ver la estadística de él con la tele. Anticipación. Tienen 15. Colocación, 15. También tiene sacrificio, 15. Esos son los atributos más fuertes de él, según Football Manager. Después otros atributos que podemos resaltar. Marcaje, 14. Agresividad, 14. Concentración, 14. Recuperación física, 14. Y después estos son los 13, los que están en 13. Tiene juego en equipo en 13, liderazgo en 13, visión 13, aceleración, agilidad, equilibrio, fuerza, resistencia. Todo eso lo tiene en 13. O sea, es un perfil muy parecido a jugadores que ya se encuentran en el Junior. Jugadores como quizás Giraldo o Didier Moreno. Entonces, vale la pena quizás hacer la comparación con él y los mediocampistas que ya tenemos en el equipo. ¿Qué se busca? ¿Qué es lo que se busca? Y con más tiempo lo podemos hacer para mañana. Ok, definitivamente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Rafael Pendrell. ¿Cómo estás? Bienvenido a Programa Satélite. Ah, vamos a ponernos los audífonos. Y tenemos a Lilibet Patiño. ¿Cómo estás? No, Lucy. La información equivocada. ¿Cuál es tu nombre? ¿Está prendido el micrófono de ahí? El micrófono. Me aparece aquí en el flyer. No, porque soy la organizadora. Okay. Menos mal, vamos a aclararlo. Vamos a aclararlo. Está prendido, sí. Sí. Ok. Bueno, mi nombre es Luz Elena Rodríguez. Exacto. Buenas tardes. Ahora sí, se escucha perfecto. No, pues, como les decía, mi nombre es Luz Elena Rodríguez. Estamos en todo el tema de organización del seminario internacional. Es nuestra segunda edición. Fútbol base, ¿no? Sí, fútbol base. Realmente lo hemos querido combinar en esta ocasión con todo el tema de la neurociencia y la psicología deportiva. Interesantísimo. Que tanto nos hace falta en todo este tema del fútbol amateur y aficionado. Pues sí, lógicamente todo eso lo encontramos en el fútbol profesional, pero muy poco es aplicado en todo este tema de la formación. Cuéntame, ¿Barranquilla es la única ciudad de Colombia que ustedes van de a estar? De Colombia estamos en Barranquilla, cubrimos Cartagena y Santa Marta a través de las ligas, pero próximamente el 2 de septiembre estaremos en Ecuador con el mismo seminario. Interesante, ¿y van a ser los días 26? Aquí en Barranquilla 26 y 27 de septiembre, agosto, perdón. Excelente. ¿Y por qué Barranquilla específicamente? Porque soy barranquillera. Eso. Hombre, claro que sí. Imagínate si no. Exactamente. Aparte que somos la capital deportiva de Colombia. Totalmente. Sin lugar a dudas. Todo lo que se teje en esta ciudad. Tenemos esa campaña de declarar a Barranquilla como la capital deportiva porque la cantidad de cosas que manejamos Oye, aquí por es favor. Impresionante. Rafael Pendrell, eres de España. Tienes un máster en psicología deportiva, muy interesante, algo que siempre hemos pedido porque el Junior, tuvimos hace poco un psicólogo y ya no está. Oye, lo importante que es tener un psicólogo en un equipo de fútbol. Háblanos un poco de eso. Bueno, pues al final yo principalmente soy entrenador de fútbol, me dedico a ello, tanto a nivel profesional en clubes que tenga oportunidad de tener esa experiencia, como ahora a nivel de dar conferencias a nivel mundial. Bueno, pues al final la idea de ese máster que yo sí que obtuve pues era pues generar herramientas propias para la hora de la comunicación con los jugadores, con situaciones que nos pasan a diario y que muchas veces no tenemos las herramientas para poder resolver. Pues la idea pues es eso, tener esas capacidades personales y profesionales que luego pues te puedan ayudar a sacar un resultado mayor. Como ahora mismo estamos hablando del partido de Junior, que históricamente pues le ha costado sacar resultados positivos fuera de casa y que bueno, que hoy la estadística dice que no va a sacar un buen resultado, pues bueno, yo creo que ese factor emocional, psicológico, creo que es importante a la hora de romper esa estadística. De acuerdo. Ir a ganar, pues. Bueno, lo que entiendo es que esas herramientas son básicamente para facilitar la comunicación de las ideas al jugador, porque a veces hay unas ideas muy complejas y cuando estás entrenando todos los días no tienes el tiempo para sentarte a analizar todo. Entonces tienes que comunicar de una manera muy eficaz las ideas. Entonces,
¿Cómo es ese proceso de coger esas ideas complejas y comunicárselas al jugador de una manera más sencilla? Bueno, yo creo que al final es un poco como estamos aquí. Muchas veces los libros o el link de YouTube pues te da mucha teoría, pero a la hora de ponerlo en práctica pues te tienes que enfrentar a situaciones que al final no conocemos y que a través de la experiencia diaria pues vas adquiriendo. Al final este tipo de seminarios pues te da la oportunidad de compartir conocimientos, conceptos, experiencias de cada uno, lo que es su realidad, ponerlo en la práctica y pues bueno, llevarte un aprendizaje. Pero al final la oportunidad de conversar como estamos haciendo aquí, de interactuar con todo tipo de profesionales, que bueno, que unos estarán más en un contexto fútbol base, otros en un contexto profesional, pues es importante que todos podamos adquirir algo de todos y que bueno, y que al final esa cercanía pues te permita más aprender. ¿Qué pueden esperar las personas que participen en este seminario? ¿Cuál es el fin de ustedes? Pues el fin es lo que hablamos, muchas veces hablamos de la metodología a nivel europeo. Bueno, la metodología es un factor muy amplio, está lleno de contenidos, de conceptos, de conocimiento, pero al final la idea principal es generar herramientas, conceptos que cada uno pueda usar a diario para usar o armar cada uno su propio método de trabajo en función de la situación en la que se encuentra, ya sea trabajando con más pequeñitos, tengamos que poner foco en lo que es a nivel educativo, los valores que transmite el deporte, como ya un poquito más avanzado lo que es el tema de aprendizaje de conceptos básicos que te genera el fútbol, como ya una etapa más competitiva, pues saber cómo sacar el máximo rendimiento a un equipo para poder competir a un buen nivel. Oye, a nivel personal, ¿te gusta más enseñar a los niños pequeños o a los adolescentes? Es muy buena pregunta, pero tengo la suerte que por edad pues he podido conocer muchas culturas, muchos países. He pasado por todas las etapas, tanto de pequeñitos como de adultos. Y bueno, pues al final cuando empiezas en etapas formativas dices, nunca voy a pegar el salto, estoy muy contento, pero cuando pegas el salto al fútbol competitivo, lo que es ya rendimiento, pues a uno le gusta más, se siente un poquito a lo mejor más realizado, pero creo que cada entrenador en su etapa es muy importante para el crecimiento. ¿Cuáles son las edades que van a ser permitidas en este seminario? Las edades en cuanto a... En cuanto a las personas que pueden asistir, a los niños, pues no hay límite. No hay límite. No hay límite. Al final, tanto jugadores que, bueno, que en un futuro pues quieran estudiar lo que es el aspecto deportivo o dedicarse al fútbol, pues al final el que cree todo es posible. Entonces, pues muchas veces no todos tenemos la capacidad de ser jugadores profesionales, pero sí estar vinculado a un comando técnico, ya sea como psicólogo, ayudante... Analista, correcto. Sí. Ahora hay muchas salidas para poder dedicarse a lo que es el fútbol. Entonces, pues bueno, desde aquí se anima que todo el que quiera participar tenga esas inquietudes por aprender, pues que... Bueno, digamos, ¿cuál es la edad mínima? Pensémoslo así. Claro, pues 15, 16 años. Correcto, sí. Que ya tenga conciencia. Que ya tenga conciencia, ok. Sí. Perfecto. Bueno, mis compañeros... ¿Tienes alguna pregunta, Juan Carlos Rocha, Benjamín Gutiérrez? Yo tengo una... Porque a veces yo tomo el micrófono y una no frase. Dejo hablar. Qué bueno. Yo tengo una buenas tardes, una frase de Jorge Valdano. Dice, no hemos sabido llevar la enseñanza de la calle a la academia. La calle cuidaba mucho al jugador diferente y la academia hace mejores a los mediocres, pero peores a los diferentes. ¿Qué opinión tienes de esta frase? Pues mira, lo primero que te voy a hacer es felicitar, porque creo que es de las mejores preguntas que me han hecho hasta ahora y es muy buena. En España lo que tengo la experiencia o ahora mismo es el ejemplo que cada vez los papás protegen más a los jugadores, entonces se está perdiendo lo que es el futbolista de calle. Entonces tenemos jugadores menos inteligentes, menos creativos, con menor sentimiento de pertenencia a lo que es el fútbol, entonces se basan ya en estructura desde muy pequeñitos a lo que es un entrenador, que al final un entrenador puede estar mejor o peor formado, pero ya va a ser unas reglas, entonces pues se pierde esa creatividad, esa magia que el jugador adquiere con sus amigos, con sus propias reglas, en el fútbol callejero, y al final, pues bueno, al final los mayores talentos siempre vienen de entornos desestructurados, de la calle, que tienen un tiempo mayor jugando por sí solos, entonces esa frase yo creo que tiene mucha razón. No, definitivamente. ¿Has jugado bola de trapo, Rafael? Ostras, me la han preguntado, pero ahora mismo... Hay que ponerlo a jugar. Con dos Oye, piedras. Oye, de verdad que sí, sería interesante. Sí.
¿Tú sí has jugado? No, no. Sí, he jugado hasta los 21 años, pero desgraciadamente no, bola de trapo. Hay una norma en la calle. Ah, la bola de trapo. La bola de trapo. O sea, que lo que pasa es que aquí tenemos la costumbre de jugarlo en la calle. Es una bola de trapo que hacen acá. Ya. Y jugamos en la calle. No, no he tenido la oportunidad. Pero consíguele una noche una bola de trapo. Ojalá pronto, sí. Sí. Ah, pero estabas hablando, perdón, sobre tu carrera como jugador. Sí, pensaba que la pregunta era dirigida a ello. Y bueno, en España hay una normativa que no puedes compartir licencia de jugador y entrenador al mismo tiempo. Okay. Entonces, a los 21 años se me presentó una oportunidad muy buena de trabajar en el Levante. Entonces, pues tuve que decidir y decidí por la enseñanza. ¿Hace cuánto estás acá en Barranquilla? Pues principalmente llegué a Bogotá a hacer también cursos y a Barranquilla 3 días, pero bueno, al final es mi segunda etapa en Barranquilla, gracias a Elena Rodríguez y a Carlos Castro, que son los que conocí en un campeonato internacional en España, que competía Eagles Academy, aquí en Colombia, y compartimos pues las mismas inquietudes y fueron los que me ayudaron a llegar aquí. Hicimos el primer seminario, fue un éxito, tuvimos más proyectos para poder realizar y creo que la pandemia nos jodió, claro, a todos. Que sí. Eso sí. Y bueno, eso, y ahora pues tengo la oportunidad de poder llevarlo a cabo. No, ¿qué has comido acá en Barranquilla? Porque nuestra gastronomía es espectacular. Elena, ¿dónde ha comido el hombre? ¿Qué no ha comido? Es mejor la pregunta. Mira, ¿qué le falta? Precisamente hicimos que el coco, que es la bolita. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Supercoco? El supercoco, sí. Quedó fascinado con el supercoco. Sí. Delicioso, la verdad, te entiendo. Sí, sí. Te entiendo. ¿Y los sancochos? Ah, arroz de coco. Arroz. Ah, por favor. Sí, sí, sí. Por favor, patacones. Patacones. Por favor, Rafa, Dios. No te puedes quejar. Todo coco con algo. Sí. ¿Ah? ¿Butifarra? Butifarra. Oye, no, voy a hacerlo. Hay que llevarlo a saborear. Por favor, sí. Por favor. No, hay que probar todo eso. Rafael, el tema, por lo menos, ahora todo el fútbol, por decirlo así, global, más que todo aquí en Sudamérica, se está fijando mucho lo que se está viviendo en Europa, al estilo europeo. ¿Cómo lo tomas tú viniendo de allá, que referencia más que todo la manera de jugar que se juega en el viejo continente? Al final la manera de jugar no deja de ser un poco a nivel práctico las oportunidades que se generan. Al final en España pues se apuesta mucho por lo que es el fútbol. Tenemos muchos recursos, muchos medios, muchas canchas, muchas academias, muchos jugadores. Entonces da la oportunidad que al final ante la cantidad pues de ahí sale la calidad. Al final pues digamos que tanto Colombia o Perú como vengo recientemente pues lo que he podido ver que no hay tantas academias a disposición de los chicos, no hay tantas canchas deportivas. Entonces eso da lugar a que muchos jóvenes talentos pues llega un momento que pues no tienen esa preparación para igualar lo que es el fútbol europeo. Pero para mí aquí hay mucho talento, debería cuidarse y si algún día se puede equiparar lo que son los medios, pues... No, y yo creo que nos concentramos a veces mucho en las diferencias estéticas del fútbol, pero una de las diferencias más grandes que he visto en la formación del jugador allá en Europa comparado con Sudamérica y particularmente en Colombia es el desarrollo de la persona también, no solo el desarrollo del futbolista, sino sus decisiones dentro y fuera de la cancha, y eso lo mencionan en el flyer para este evento. Entonces, ¿cómo es esa parte de este evento que están haciendo? ¿Cómo van a ayudar a la gente a entender las sinergias entre las decisiones fuera y dentro de la cancha? Pues eso, al final yo creo que está más relacionado con el aspecto comunicativo, que iba enfocado a lo psicológico. Sobre todo la hora de generar hábitos desde muy pequeñitos, creo que es lo que tiene que marcar las bases para ser un jugador totalmente completo a nivel de tener hábitos nutritivos, hábitos de un buen descanso, hábitos de buen estudio, hábitos de respeto, educativos, control de los entornos, control de las emociones, del sueño, de las expectativas, que muchas veces sabemos que los papás pues queremos lanzar al jugador muy temprano a lo que es la élite y nos saltamos pues ese proceso de formación. Pues ahí vamos a hablar de todo ello, las diferentes etapas y sobre todo desde la parte inicial al fútbol pues generar esos hábitos que luego cuando vayan sumando edad, experiencia, pues que tengan ya de manera natural algo
adquirido, pero sobre todo a nivel de disciplina. Como hablamos, complementarlo con hablar inglés, complementarlo con saber geografía, saber que si voy a otro país, pues hay un tipo de costumbre diferente. Cultura general. Claro, que me va a tocar adaptarme para jugar a otro tipo de fútbol. Y lo que es la parte deportiva, pues yo creo que ya es parte de que el entrenador esté lo mejor formado. Elena, cuéntanos quiénes van a participar, aparte de Rafael Vendrell, quiénes van a estar allí. Bueno, antes de contestar la pregunta, quisiera afianzar un poco lo que estaba diciendo Rafa. Uh-huh. Yo soy psicóloga, por eso el tema muy relacionado con fútbol, neurociencia y el aspecto psicológico, pues mi esposo y yo estamos en ese énfasis en el tema del fútbol, en formación. Tenemos un club deportivo llamado Eagles y a través de él hemos desarrollado estas temáticas. A veces confundimos si el fútbol para un joven es un proyecto de vida o es sencillamente un hobby. ¿Ya? Y por eso es que hay muchos chicos frustrados, porque utilizan el hobby, que se puede convertir en un proyecto de vida. Así es. Pero no todo proyecto de vida, ¿verdad? Es siempre un hobby. No sé si me hago entender. No, total, 100%. ¿Verdad? Entonces, lastimosamente, los padres no estamos preparados para enfrentar ciertas circunstancias de un deportista de alto rendimiento. Por eso es la importancia del psicólogo dentro de esta fase del fútbol. No solamente para educar o ayudar en el apoyo del futbolista, sino de los padres. Así es. ¿Ya? 100%. Y eso de alguna manera se integra y podemos formar a alguien realmente con un buen desarrollo personal. Así ¿cierto? Es. Bueno, dentro de los participantes que tenemos en este seminario están estudiantes que tienen un cupo, lógicamente, y un valor de 75 mil pesos. Es decir, entrenadores, gerentes de clubes que tiene un valor de 100 mil pesos por estar afiliado a la Liga del Atlántico, Liga de Cartagena o Bolívar y Liga de Magdalena. Hicimos como un triaje entre estas tres ligas. ¿Para qué? Para que los entrenadores tuvieran ese beneficio o un subsidio de 50 mil pesos por cada entrenador que se inscriba al seminario. Bueno, yo hablaba de las personas que van a participar como expositores. De los exponentes. Bueno, ok, exponentes, sí. De los exponentes tenemos en este caso a Lilibet Patiño. Ella es coach internacional, excelente, transformadora, inspiracional. Y pues la incluimos para el tema motivacional. Okay. Tenemos a Ale Rocha y a Luis Ángel Pino, que son preparadores físicos y tienen que ver mucho con el tema de la neurociencia y son especializados en la neurociencia del entrenamiento. Fabuloso. Tenemos al señor Rafael Vendrell, que es de España, que aquí lo tenemos. Y tenemos un exclusivo también, ¿verdad, Rafa? Correcto. Robinson Devia. Robinson. Una maravilla. Es un señor consultor que viene de Medellín, pero es especializado en todo lo que es la neurociencia y ha desarrollado todo un software vivo para aplicarlo al fútbol. Increíble. Es decir, es una cosa maravillosa. Tenemos que tenerlo aquí, sí, Elena. Sí, me encantaría conocer más sobre porque, eso. Porque a nosotros nos apasiona ese tema. Te lo traigo. No, definitivamente, ya quedas comprometido. Perfecto. Públicamente. Así es. No, y me parece, bueno, yo sé que nos tenemos que ir, Karina, pero sí, me parece increíble esa alianza con la base del fútbol amateur, porque realmente si uno analiza el talento costeño históricamente viene del fútbol amateur. Sí, bien, así es. Es muy importante. De verdad, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Un placer. Espero que tengan el mejor de los éxitos y que la gente de verdad aproveche esto que ustedes están ofreciendo. Recuerden, es el 26 y el 27. Tengo entendido desde las 8 hasta las 12 y después desde las 2 hasta las 5 de la tarde, ambos días. ¿Qué lugar es? ¿Nos recuerda el lugar? Sí, ¿cuál es el lugar? Hotel Dorado. El Hotel Dorado. Correcto. Perfecto. Sí. Bueno. Ya saben, pueden seguirlos en Instagram. Sí, en claro está. ¿Cuál es? Está Eagles International Royal Bajo. Eagles. Como águila en inglés. Ah, como águilas. Eagles International, okay. Y Royal Bajo. Okay. 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 Perfectamente. Vale, muchas gracias, Elena y Rafael. Ustedes, mucha suerte, gracias. De verdad. Y bueno, a ustedes los oyentes, gracias por haber estado con nosotros. Recordarles que el libro Un satélite fuera de serie lo pueden conseguir en Amazon, en Kindle y a través de el WhatsApp más 1-305-967, Mateo, ayúdame, 3501. Más 1-305-967-3501, ahí lo pueden adquirir. Un costo en Colombia de 40 mil pesos y en Estados Unidos 9.99. Muchísimas gracias. Seguimos en nuestra segunda emisión, Un Clin Clin Digital, a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Nos vemos mañana. Dice, el cielo nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Si a ti no te sirve como tarjeta de presentación el cielo,
donde residen las estrellas, el sol y los planetas, si no te sirve esa obra de ingeniería para agradecer a Dios tu existencia, pues me parece que valdría la pena reconsiderar de vez en cuando. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Pídele, que tú también eres hechura de Dios y perteneces al universo. Pide y se te concederá. Señoras y señores, se nos acabó el time. Satélite, 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 satélite.